El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Boys ni de sus patrocinadores. Muy buenas tardes, saludos fanáticos. Hoy, Día de los Deportes, una vez más nos encontramos todos juntos en sintonía, disfrutando de nuestro primer programa deportivo de Miami Day. En los controles, Silvia Maya y Julio César. En la Dirección General tenemos a Juan Carlos Esquivel. Les habla Armando Padrón Arratia. Saludos. En este programa tenemos gran cantidad de temas que hemos preparado para ustedes con el propósito que sea del disfrute y agrado de toda la familia. En tal sentido, vamos a empezar con nuestra atleta, insigne reina del atletismo, Yulimar Rojas. Yulimar Rojas se ha convertido en la mujer noticia del deporte venezolano y mundial. Yulimar acaba de, de, de ganar el Campeonato Mundial de Atletismo de Diamante, especialidad que nutre y que reúne a todos los principales atletas de hoy por hoy del mundo en el salto largo. Como ustedes sabrán, Yulimar es campeona de los Juegos Olímpicos, campeona del Mundial de Atletismo y ahorita acaba de obtener un triunfo rutilante ante el mundo del atletismo en el Mundial de Atletismo de Diamante. Esto nos llena de satisfacción y de orgullo. Recordemos, y hay que hacer, estar muy claro, que el ejemplo que está dando Yulimar de haber conseguido por sí misma ingresar y ser patrocinada, nada más y nada menos por la Fundación del Barcelona Fútbol Club, le ha permitido a ella poder desarrollar ampliamente sus actividades sin tener que pedir ni tener que salir a trabajar para poder ella demostrar y así desarrollar sus atributos deportivos, sus instintos por las cuales ella... En estos momentos es la reina del atletismo. Sin más preámbulos, después de acotado este punto, vamos al béisbol de las grandes ligas. Ya todo es de archi conocido por todos y para eso hemos elaborado un informe analítico, real y sincero sobre la situación de Fernando Tatís. Como todos recordarán, eh, el señor Fernando Tatís, un pelotero consagrado en las Grandes Ligas, con tres años ya establecido con los Padres de San Diego, Señores, si Top Titular. Recordemos que la vida de Fernando Tatís en estos momentos ha sido un poco dispensiosa. No ha sido realmente una conducta mmm, consona con la actividad deportiva. El último problema que se acaba de suscitar con Fernando Tatís es que llegó, inicialmente él llegó a los campos de entrenamiento con una lesión oculta, este producto de la vida dispensiosa o francachelas, eh, no consonas con una persona que acababa de firmar un contrato por 400 millones de dólares. Ustedes todos están muy conscientes que una vez que tú firmas un contrato de esta naturaleza tienes que tener sumo cuidado en dónde y cómo usas tu cuerpo. Cuando él se presenta primero con una lesión oculta esto no cayó muy bien dentro de la organización de los padres de San Diego. Esto ya empezó a encender las alarmas. Posteriormente, esta lesión oculta, el señor Fernando Tatís inicia su proceso de recuperación, logra volver otra vez al campo de juego, no en el sprint training, sino ya en el, en el campeonato ya avanzado. Y a los 15 días, lamentablemente, de él, a él haberse incorporado. A la actividad deportiva, nos encontramos con que el señor le practican el examen rutinario de sustancias prohibidas y sucede que el hombre salió positivo en una de las sustancias ya conocidas por ustedes como es la dropanila. Eh, hay que hacer un poquito de historia al respecto. El papá ya había históricamente había sido sancionado y suspendido por consumir sustancias prohibidas fernando statis papá su hijo reincide en el error pero lo grave de todo esto es que hay ya suficiente, vamos a decirlo así, jurisprudencia al respecto y suficientemente conocido de que debes evitar bajo cualquier circunstancia obtener, consumir cualquier sustancia que sea de uso prohibitivo con el propósito de ayudar a mejorar tu rendimiento deportivo. En el caso de Fernando Tatís, Después de haber firmado este contrato y a sabiendas eh, que tenía que tener ya de antemano una conducta propia de cuido especial y específico de su cuerpo, Fernando Tatís salió positivo en el dopaje. No sabemos eh, las consecuencias. Que, podrise, que pudiese tener en estos instantes después de haber dado positivo de lo que va a traer. Pero vamos a analizar, vamos a traer a colación las consecuencias del contrato, las consecuencias deportivas y las de consecuencias del punto de vista como persona y como miembro de un club donde supuestamente él es una persona. Que siendo un pelotero admirado y cotizado, debería haber tenido una actitud totalmente distinta, cercana a, la, a, a lo que debe ser un buen deportista dentro y fuera del estadio, en, en lo que hizo Fernando Tati. No, el, el problema en sí es, número uno, que cuando se estructura, el equipo Padres de San Diego se hace con la finalidad de obtener y llegar a los playoffs y después pelear por el trapo campeonil. La suspensión por 80 juegos de Fernando Tatís, a mi modo de ver, echa por tierra todos los planes concebidos por los Padres de San Diego. Una inversión cuantiosísima se hizo para elaborar y estructurar un equipo completamente distinto a lo que nos han tenido acostumbrados los padres de San Diego de hace tres temporadas para atrás. La nueva gerencia ha decidido ir a concursar, pero sucede que con esta noticia que lamentablemente Fernando Tatís sale positivo por dopaje, Suspendiéndolo por 80 juegos, hecha por tierra, a mi modo de ver, las posibilidades de obtener el comodín y pelearlo con los Bravos de Atlanta. No obstante, hay que ver que este club tiene a su alrededor 24 peloteros más y podría ser que despierte ese gusanito de lucha por querer lograrlo y a lo mejor no en donde estos peloteros que se hicieron las grandes inversiones el caso de Juan Soto el caso de Juan Soto también es hay que irlo observando desde que ingresó a los Padres de San Diego solo lleva un cuadrangular o sea estas cosas hay que irlas sopesando o sea Tatis sale positivo por dopaje Juan Soto quien aspira un contrato de 700 millones de dólares solamente ha dado un solo cuadrangular. Entonces, todo este cúmulo de situaciones que se están viviendo enrarecen la situación en el Dogout. La directiva, una vez conocida la situación de Fernando Tatís, decidió dar una declaración contundente, primero respaldando al pelotero, ayudándolo para lograr hacerle entender por la vía educativa, por la vía preventiva, de que esto no puede volver a ocurrir y buscar la forma de que Fernando vuelva a ser o vuelva a tener un cuerpo completamente sano. Pero hay una frase que dijo la junta directiva de los padres de San Diego que llamó la atención. Los logros de los padres de San Diego que hemos llegado hasta aquí lo hemos hecho única y exclusivamente sin él. O sea, partiendo del principio de que él llega lesionado, con una lesión oculta a los campos de entrenamiento y a su vez, este logra logra no cae lamentablemente positivo en el dopaje esto lo anula lo saca de campeonato lo saca de playoff este esto obliga y esto va a venir indudablemente a replantear el contrato de Fernando Tatís. Fernando Tatís por los momentos va a perder dos millones 500 mil dólares de 5 millones que le toca del, de este año de contrato, recuerden que él firmó 400 millones por 15 años. Yo de verdad a veces me pregunto y comparo el caso de Alex Rodríguez, quien se le pagó cualquier cantidad de millones por 7, 8 años, pero fue un pelotero constante, regular, permanente y demostró Dólar por dólar, por qué vale o por qué valía lo que vale. Lo mismo Mike Trau. Ahora, estos peloteros que están saliendo hoy en día, que en el primer año o en el segundo año, caso Juan Soto, caso Fernando Tatís, este, aspiran a obtener dichas cantidades de dinero de una forma inmediata, distorsiona completamente lo que debe ser. La práctica sana en el manejo pecuniario del club. Si nos ponemos a ver y nos damos cuenta del detalle de las consecuencias de lo que hizo Fernando Tatís en estos momentos, podríamos dar como resultado que es poco probable que los padres de San Diego logren, a menos que ocurra. Caso en contrario, la clasificación a través del comodín con el playoff. Hay que ser muy cuidadoso con esto, hay que ser muy profesional con esto. Lamentablemente, este hecho ha marcado, ha sido la noticia, indudablemente, borró las glorias de las muy buenas noticias que, que han dado Miguel Cabrera y Albert Pujol, convirtiendo... Esta mala noticia en un elemento negativo en las grandes ligas. Manny Machado, en sus declaraciones, lamentó, compañero de equipo de Fernando Tatís, lamentó enormemente el error en que incurriese Fernando Tatís. Pero yo creo que hay algo aquí en todo esto. Yo creo que hay que establecer consecuencias más severas al respecto. Para nadie es un secreto. A mí no me va a decir, por ejemplo, ningún pelotero hoy en día que no sabe las sanciones a las que se exponen. Existen mil maneras de evadir los controles altidopaje. Una de ellas, lamentablemente, y la usan indiscriminadamente con el ánimo de evadir las sanciones, es cambiar la orina de un pelotero. Por ejemplo, fue seleccionado X pelotero para la prueba de orina. Entonces sucede que ese pelotero que fue seleccionado sucede que él ha sido un consumidor permanente de sustancias prohibidas. Pero él entonces le pide a otro compañero que nunca ha consumido, por favor, haz la orina tú. Esas cosas han pasado y siguen pasando. Entonces yo quisiera en estos momentos pedir que estas medidas sean más severas, que la vigilancia sea más severa y creo que también en el caso de Fernando Tatís debe sentar un precedente. Los equipos de béisbol de grandes ligas deben de tomar y en este caso los Padres de San Diego ser más vigilantes todavía de esta situación y sobre todo con este tipo de contrato y a sabiendas la conducta poco reprochable, poco, eh, poco deportiva y muy reprochable, corrijo, lo, dicho, lo hecho y ejecutado por Fernando Tatís. Esperemos, pues, que esta situación a lo largo de las Grandes Ligas no vuelva a incidir más nunca una noticia como esta dentro del béisbol de las Grandes Ligas. En estos momentos vamos a oír la opinión de mi gran amigo Héctor Cordido, con quien en estos momentos vamos a hacer un contacto deportivo con el caso de Fernando Tatis, que va a respaldar lo dicho por, esta, por este programa. Hola Armando, un placer saludarte y tener de nuevo este contacto con todos ustedes. A veces uno se pregunta qué es lo que pasa con los padres de San Diego. Que el año pasado se movieron muy bien en la etapa de los cambios. El equipo parecía que iba a estar en la postemporada, el comodín, en fin, todas esas cosas. Y cuando regresó de una lesión, Fernando Tati, el equipo se vino a menos, cuando parecía que podía jugar mejor, pero no fue así. Ahora vuelven a, a moverse muy bien en el mercado, toman una serie de pelotejos bastante buenos. Después que han tomado todos esos peloteros, el equipo no termina de encenderse. El equipo, inclusive, estaba de segundo detrás de los Dodgers, casi imposible para poder alcanzar a los Dodgers, pero por lo menos podían ser el primer comodín de la Liga Nacional. Y no, ya le ha pasado por encima Atlanta, Filadelfia. Y ahora, encima, llega la irresponsabilidad de la noticia de Fernando Tatís. Qué va a ser una organización de los padres de San Diego con un pelotero como Fernando Tatís. Primero, cuando va a empezar la temporada trajo una lesión oculta, una lesión que no se la hizo en los entrenamientos, la traía desde su país. Toda la situación que creó alrededor esa lesión de Fernando Tatís y qué pasó. Bueno, cuando ya estaba listo para empezar a jugar, para empezar a colaborar con el conjunto de los padres de San Diego llega. El dopaje. Y ahora esta situación ha llevado a que la organización de San Diego ha sido hasta ahora muy parca en todo esto. Y lo único que han dicho, bueno, obviamente darle el apoyo a su pelotero, pero con una frase que es, yo diría que lapidaria, una frase contundente y dura. En estos momentos San Diego está para estar en la postemporada, es cierto? ¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente que está al frente de los Padres de San Diego? Bueno, muy simple. Estamos aquí sin él, cosa que es verdad, porque en todo el año no ha jugado Tatís con la organización de los Padres de San Diego. Y hasta ahora ha sido una gran verdad. Están en estos momentos allí donde están sin Fernando Tatís y por supuesto ahora no lo tendrán por un buen rato y parte de lo que va a ser la temporada que viene tampoco. ¿Qué pasará? Después que termine esta campaña con los padres de San Diego alrededor de Fernando Tatiz. Es una gran incógnita, pero definitivamente fue una gran irresponsabilidad en este año 2022, la de Fernando Tatiz. Seguimos contigo, Armando. Gracias, Héctor, por ese contacto deportivo. Muchas gracias, viejo. Tú siempre tan oportuno en tus comentarios. Pero ahora vamos a escuchar la opinión de Manny Machado, quien expresó. Eh, sentirse abatido por lo hecho por su compañero de equipo, él sabe que esto va a incidir enormemente en lo que podría ser el resultado final de esta temporada. Oigamos. No, sabe, na nadie, nadie quiere oír, nadie quiere ser parte de eso, yo creo que... Eh... Sabe, el mundo entero, eh, el país entero Dominicana. Yo creo que, que, que le dolió mucho lo, lo, lo que está pasando ahora, lo que estamos pasando, lo que está pasando él. Eh, ¿Sabes? Eh, na, nadie, 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 nadie quiere eso, pero yo creo que va a aprender de eso. Él un es hombre, un hombre bien, bien, bien joven que está aprendiendo mucho en, en, en esta vida y, eh, ¿sabes? Pase lo que pase, siempre va a tener un amigo aquí, va a tener familias que siempre lo van a apoyar y que van a estar ahí por, por él, pero, eh, ¿sabes? Eh, es una, una cosa bien difícil que, que, que pasó, que, que, que pasó por, por, por el equipo de nosotros, que estamos tratando de ganar una serie mundial, pero al final del día, eh, ¿sabes? Una lesión que, que yo creo que, que, va a, que va a aprender y, y ¿sabes? Eso es todo. Eso es, difícil, es difícil hablar de eso. So, eh, o sea, siempre va a tener un amigo aquí y siempre va a tener familia aquí pero eh, un tema bien bien sensible como verán el, eh, manny machado ha tratado pues de una forma bien edulcorada bien suave eh, matizando el malestar que hay en el club indudablemente que hay la atmósfera que hay en estos momentos en el club de los padres de san diego lo hecho por Fernando Tatís y de forma irresponsable, como dijera mi amigo Héctor Cordido, indudablemente que las consecuencias se van a notar. El contrato de Fernando Tatís va a ser revisado, no me cabe la menor duda. No sabemos hasta dónde podría llegar el caso de Fernando Tatís si no logra entrar en el comodín. Porque se estructuró, como dijimos, en un, un club con el propósito de llegar a los playoffs, clasificar e ir a luchar por el trapo campeonil. Solamente comparable a los Yankees y a los Dodgers, los padres de San Diego deberían, si no hubiese ocurrido lo de Fernando Tatís, deberían estar en ese playoff. De lo contrario, las consecuencias van a ser terribles, terribles, indudablemente. Oigamos la opinión de el papá de Fernando Tatís en este bochornoso problema. Lo que involucra a Junior es un esteroide que contiene un spray que se llama trofo, Trofobol, que es un spray tópico. Es algo tópico para la piel y sirve para varias, varias cosas más. En realidad, el niño le sale un hongo en el cuello, se compra el spray y se lo pone. El spray contiene un esteroide. El, lo que involucra a Junior es un esteroide que... Con... Lamento de verdad eh, las declaraciones dadas por Fernando Tatis, papá. Muy lamentable justificando el consumo o el ingerir o el tópico que fue lo que ellos dicen que fue usado, él no es médico para definir las consecuencias, pero si hubiese sido un hongo, de verdad que el efecto hubiese sido muy mínimo, ni siquiera podría ser, eh, inclusive ese, eh, el diagnóstico médico que es preciso después del examen hubiese arrojado sustancia. El consumo de la sustancia en una mínima, pero en una mínima in, insignificante, eh, consumo de, de esta sustancia estrogol. Lamentablemente, esta sustancia está esparcida por todo el cuerpo, eso no es la primera vez que la usa, este, hay residuos, hay un examen contundente, acuérdense que esta, esta prueba se hace dos veces. Y después se hace una tercera prueba otra vez para estar seguro de la decisión que se tomó y tomar las medidas del caso. Vamos a comerciales y ya regresamos. No hay duda alguna que nuestra ciudad de Doral es bella y muy privilegiada. Es una ciudad que nos ofrece a los residentes las mayores y mejores posibilidades. Pero es lamentable que después de 19 años de su fundación estemos atravesando tiempos difíciles y sin el apoyo de nuestras autoridades. El alto costo de la vida, los precios de la comida han subido enormemente y los sueldos se han quedado estancados, afectando la calidad de vida de todos nuestros residentes. Nuestras calles son más inseguras porque no tenemos suficientes policías, dejando los pocos que quedan mal pagados y sobretrabajados. Necesitamos más policías y que ganen y vivan dignamente, con buenos sueldos y beneficios. Necesitamos una buena administración de los recursos de nuestra ciudad. Basta del amiguismo. Los oficiales electos deben de actuar y dejar de hablar. Juntos vamos a llevar al Doral a otro nivel. Anuncio político pagado y aprobado por la campaña de Juan Carlos Esquivel. ¿Eres colombiano y vives en los Estados Unidos? Escucha esto. Majority, la banca móvil todo en uno para latinos, te regala 20 dólares cuando envías dinero a Colombia. Con la app de Majority, disfruta de beneficios como llamar a Colombia gratis a teléfono fijo o celular, enviar dinero y recarga sin comisión. Y obtienes una tarjeta de débito Visa con descuentos y cashbacks en tiendas locales. Tómale una foto al código en pantalla y descarga la aplicación o visita el stand de Majority en el Dolphin Mall de Miami, al lado de All Navy. Ahorra, envía, habla con la app de Majority. La banca móvil para la... Yo me especializo en todo tipo de lesiones personales. En mi oficina nosotros representamos a las personas que han sido lesionadas por el, la negligencia de otro, es decir, accidente de carro, resbalón y caída, un asalto en un parqueo, todo tipo de lesión. En nuestra oficina nosotros nos tomamos el tiempo para entender la necesidad de la persona que está llamando. Entendemos que estás llamando en un momento difícil en tu vida, donde estás lesionado. Nosotros nos comunicamos con el cliente, lo ayudamos a buscar atención médica y le explicamos y lo educamos en todo lo que es la parte legal del caso. Es importante contratar a un abogado de confianza, a alguien que entienda sus problemas específicos y personalmente. Si hay algo que nos caracteriza en el Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella's Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella's Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo Brunella's Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. El Venezolano News, décano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos del Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com En estos tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Event para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Si quieres almorzar sabroso y económicamente en la 79 Avenida y la 46 Calle del Norwest, Restaurante Euro Café Express. Sándwiches y almuerzos ejecutivos de primera calidad. Con buenos vinos y una atención de primera. Visita a nuestro amigo José. Para más información, llama al 786-362-6471. Restaurante Euro Café Express. Y regresamos. Bueno, como todos sabemos, ya estamos en las postrimerías, vamos a decirlo así, en, del, de culminación del campeonato de las grandes ligas. Ya entramos en el análisis de la situación, de lo que puede ocurrir con el caso de Fernando Tatís y las consecuencias. Pero ahora vamos a hablar de los que podrían ser posiblemente los más valiosos de las grandes ligas. Veamos, los angelinos de Anaheim tienen en estos momentos a un pelotero cuyo calibre es indescriptible. Es el caso de Chehei Otami. Chehei Otami se ha convertido en el pelotero sensación, money player, franquicia, un pelotero que lanza, un pelotero que se encuentra entre los 10 primeros bateadores, imagínense ustedes, de las grandes ligas, en hits, en jonrones y en promedio. Óigame bien. Después tenemos en Chejey Otami, que está dentro de los 10 primeros pitchers de las grandes ligas. En efectividad, en porcentajes ganados y perdidos, y en efectividad. Vamos a dejar el nombre de Fernando Tatís en estos momentos. Y vamos a entrar en otro pelotero. En Aaron Joss. Aaron Joss es, en estos instantes, otro pelotero que se ha convertido en la sensación de los Yankees de Nueva York. Es el ídolo de Nueva York. Aaron Joss se ha convertido en lo que podría ser en el icono franquicia, el pelotero que identifica el sentimiento yankee. Ustedes ven, analicen y comparen, guardando las distancias de Alex Rodríguez con Aaron Jones. Se uniforman iguales. El cuerpo es casi similar, la estatura idéntica, los brazos, el guante. Lo única diferencia que hay entre ellos dos es que uno, Alex Rodríguez jugaba el shortstop, la tercera base, y Aaron Just juega el outfield, específicamente el right field. Pero lo que ha sido por su consistencia en el bateo, por su consistencia en el fildeo, en ser un pelotero constante, rendidor, como lo ha sido Alex Rodríguez, nos lleva indudablemente a ese pelotero que queremos ver todos, ese ídolo que queremos ver para nosotros los fanáticos del béisbol. Ahora, yo en estos momentos, si a mí me preguntan quién debería ser el más valioso de la Liga Americana, él es candidato número uno, Aaron Joss. Aaron Joss, hoy por hoy, es el que ha mantenido, a pesar de la adversidad en que ha caído últimamente los Yankees, yo lo dije al principio del, de otros programas, expliqué que los Yankees podrían tener un bajón. Y los han tenido en este momento. Gracias a Dios que ha sido en este momento precisamente antes de entrar en el proceso de clasificación. Y dije que perdiéndolos todos, los Yankees entran otra vez. Entran seguro. Y no me cabe la menor duda de que ellos van a entrar. Para reforzar y complementar y ampliar en detalles lo que yo estoy explicando en estos momentos. Hacemos un contacto con mi amigo Héctor Cordido. Adelante Héctor. Bueno Armando y otro contacto importante ahora es para tocar un tema que va a tener todavía un par de meses para seguir conversando o un poco más de los dos meses porque recuerden que cuando se cogen a los mejores peloteros del año, y en este caso el más valioso que es el que está trayendo una disputa bien interesante, este, después que termina la temporada, hay que esperar que termine la Serie Mundial y todo eso, que ya ustedes vieron que la Serie Mundial ahora va a agarrar los primeros días del mes de noviembre. Bueno, será por allí, a mediados de noviembre, que vamos a conocer el más valioso de las diferentes ligas, pero vamos a tocar el tema de la Liga Americana porque ya empezó toda la situación alrededor de Shohei Otani y también de Aaron Judge. Si uno busca el contexto de lo que significa un pelotero más valioso, pareciera que Josh debería ser el ganador porque va a poner a los Yankees de Nueva York en la postemporada con todos los problemas que han tenido los Yankees en los últimos días, mientras que Anaheim no va a ningún sitio en esta campaña. Pero ya eso ha ido pasando a la historia. Los premios del más valioso. Ya no son los mismos votantes, ahora utilizan otra serie de criterios, para algunos muy buenos, para otros no. Pero lo cierto del caso es que eso también ha ido cambiando, el proceso de votación, y como les dije antes. Entonces, ahora, y es donde yo digo que entonces deberían cambiarle el nombre del más valioso por el mejor pelotero del año. Porque si a mí me preguntan hoy quién es el mejor pelotero del año, el año pasado fue Shohei Otani y este año es Shohei Otani. Si vemos los números de Otani en lo que respecta al picheo, él no va a ganar el sayón, porque Alcántara tiene números en estos momentos superiores a los de él. Pero va a obtener votos Otani para el sayón de la Liga Americana. También arañará algunos votos de más valiosos suponiendo que los separen. Pero si unimos a Otani como pitcher, a Otani como bateador, está entre los mejores lanzadores, está entre los cinco mejores lanzadores de este año en la Liga Nacional y está entre los cinco o siete mejores bateadores de la Liga Americana este año también. Entonces, ¿cómo no va a ser el más valioso, Joey Otani, si lo vemos desde ese punto de vista como el mejor pelotero? Ahora, que no va a estar en postemporada y que el, el temporadón de Aaron Josh no se puede echar a un lado. ¿Y a ser el más valioso? Bueno, tela mucho de qué contar, de cortar. Más adelante hablaremos un poco más al respecto profundirás, y vamos a profundizar un poco más. Pero así son las cosas ahora con el más valioso de la americana. Gracias, Héctor, por ese contacto. Eh, indudablemente hemos visto, hemos coincidido. A JJ Otami le correspondería. Si a, mí me, si a mí me ponen a elegir, yo le doy el John y le doy el más valioso. Pero yo voy a entrar en un detalle como el que acaba de señalar Héctor Cordillo oportunamente. ¿Qué es lo más importante para nosotros en estos momentos? Han cambiado las condiciones de, de definición de quién es el más valioso. ¿Por qué no se cambia el nombre del más valioso por el mejor pelotero? Yo siempre he sostenido y hago esta acotación con el propósito de aclarar los conceptos. Cuando hablamos del más valioso, tiene que ser un premio para el más valioso a qué. ¿Lograr qué? ¿El campeonato? ¿La serie mundial o el playoff? Si vamos a evaluar el campeonato, ¿quién fue el más valioso del campeonato? Vamos a elegirlo entre los cuatro o seis equipos como DIN y campeones de las divisiones. Para ver cuál es el mejor. Yo no puedo seguir dándole el premio y denominando el premio, el más valioso, a equipos que no tienen ningún chance en estos momentos. Pero el mérito de Cheigei Otami es de tal magnitud que tú dices, algo tengo que hacer. Entonces, tenemos que ir al origen, cambiar el nombre. ¿Quién ha sido el mejor pelotero de las grandes ligas? Ojalá que esto que yo acabo de plantear, que lo señaló Héctor Cordido con su sabiduría, con su conocimiento que tiene del béisbol, pueda en estos momentos darle a través del comisionado, a través de la organización, de la estructura de Major League Baseball Network, puedan hacer los cambios que realmente se requieren y empezar a elegir con su nombre correcto, con su definición correcta, lo que queremos para el béisbol. Cambiar el más valioso, vamos a dejar el más valioso para el campeonato, para el campeonato divisional, para el playoff o para la serie mundial. Pero, ¿quién es el mejor pelotero? Vamos a dejarlo para el campeonato en general. Inclusive podría llegar hasta la Serie Mundial, porque si sucede que uno de los peloteros queda como el mejor pelotero, no habiendo clasificado, pero sucede que ese equipo quedó eliminado, pero en lo sucesivo, comparando sus números, sucede que ese pelotero, a pesar de no haber llegado a la Serie Mundial, sigue siendo el mejor. Pero puede suceder que el pelotero no solamente llevó a ser campeón en su división a ese equipo, sino que lo llevó a ser campeón en el playoff, ganándole al rival con quien tocó medirse y llegó a la Serie Mundial. Entonces, lo correcto es definir al mejor pelotero y más valioso. O sea. Estos cambios tienen que tener pronto una definición por el bien de todos y la aplicación correcta de las normas del béisbol. Esperemos que este planteamiento que hizo Héctor Cordido y que hago yo personalmente también, en la cual coincido, llegue y se puedan reunir esos frutos que son necesarios para no darle interpretaciones torcidas que a veces la, el fanático se pregunta, ¿por qué es el más valioso? Si no ganó, si no obtuvo nada, ¿por qué le voy a dar? Pero sucede que es el mejor pelotero de las grandes ligas, porque a lo largo y ancho, de, no solamente del campeonato, sino sus números nunca fueron cambiados, incluyendo el playoff, incluyendo la serie mundial. Gracias, Héctor, por ese contacto y ese comentario. Estoy totalmente de acuerdo. Si a mí me ponen a elegir, y hey, Otami. Vamos los dos con el mismo juego. Ahora vamos con el standing de posiciones para despedir el programa. Como ustedes habrán visto, los Yankees siguen galopando la liga. Este, tenemos con 73 ganados, 46 perdidos. Los Rays de Tampa Bay, 63 y 54 a nueve juegos. Blue Jays, a pesar de su extraordinaria campaña, no tiene chance. Orioles tampoco tiene chance, a pesar de una excelente campaña. Y los Red Sox, con 59 y 60, están fuera totalmente de lo que podría ser la clasificación o obtener el trapo campeonil al este de la liga americana. Los Yankees en, últimamente han perdido de 42 juegos efectuados, han perdido 28 en los últimos 42 juegos. Esto eh, se traduce en agotamiento, cansancio y en los efectos eh, producto. De una campaña tan larga, tan agotadora, de largo aliento como son las grandes ligas. En la central de la Liga Nacional, de la Liga Americana, tenemos a los Guardianes de, los, de Cleveland, que tienen 63 y 55. Bajaron a los Twins, que en estos momentos se encuentran a un juego, 61 y 55. Dos juegos y medio, los White Sox. Entre ellos, tres elegirán, quedarán o definirán quién será el campeón de la Central. Y en el este tenemos a los Astros de Houston, que como de costumbre han llevado eh, un campeonato galopante sin ningún problema. Los Marineros de Seattle tienen 65 y 54 y los Rangers de Texas 53 y 65 de Mariner para abajo, fuera de carrera, no tienen ningún chance. En este caso el, no me cabe la menor duda al respecto. Que probablemente el comodín se definirá entre los Twins de Minnesota, los White Sox, los Mantarrayas de Tampa Bay, Blue Jays de Toronto y Orioles de Baltimore. Son cinco equipos que van a estar concursando por ese puesto del comodín. Y no me extraña, y te garantizo, no les extraña a usted que de aquí salga el campeón de la Serie Mundial. Vamos ahora a la Liga Nacional. Los Mets de Nueva York con su acostumbrado primer lugar, 76-43, muy de cerca perseguidos por los Bravos de Atlanta con 73-47. Pero voy a aprovechar de irme a, donde los, a los padres de San Diego. Los padres de San Diego en estos momentos están en 66-55 en el, en el oeste de la Liga Nacional, a 17 juegos, fuera de juego. No hay posibilidad en estos instantes de obtener el comodín. Eh, y si vamos a, a la Liga Central, tenemos a los Cardenales de San Luis con 66-51, los eh, Cerveceros de Milwaukee 63-54, a tres juegos. En estos instantes, quien podría ser indudablemente el comodín estaría entre los Bravos de Atlanta y los Cerveceros de Milwaukee. Tristemente, la situación de los padres, gracias a los. A la situación de Fernando Tatís, el lamentable e irresponsable dopaje ocurrido ha traído la consecuencia, e indudablemente va a tener un peso moral y anímico en el club, a menos que haya un revulsivo que pueda permitir en estos momentos darle un relanzamiento a los padres de San Diego. Particularmente tengo mis reservas. En los controles, Silvia Amaya y Julio César. En la Dirección General, Juan Carlos Esquivel. Me despido, Armando Padrón Arratia. Chao.